El equipo de Aerovisual TV se vino directamente al Salón Venezuela en el Círculo Militar para disfrutar de la inauguración de la cuarta edición de la Feria de Ciencia y Tecnología. Acompáñame a verla. Mi nombre es Capitán Reinaldo Guerrero, participante del segundo curso de Inteligencia Militar. Mi proyecto es simulador real de sistema aéreo remotamente pilotado. En esta ocasión rediseñamos y aplicamos la reingeniería. ¿Cómo? Tomamos las bondades de un equipo alrededor de $6,000, lo cual copiamos lo que fueron, o mapeamos en este caso, por medio de la reingeniería, aplicaciones donde los mandos del aparato real, pues los copiamos y los mapeamos a un control, sencillo en el mercado, no más de $50. Nuestra capacidad es aquí de que el combatiente individual se vaya a la urra con conocimiento básico de empleo de dron. Mi proyecto consiste en un globo meteorológico, el cual puede ser empleado en cualquier unidad de la Fuerza Armada. Él está integrado por una cámara con control PTZ y un sistema de meteorología, el cual nos permitirá, sin necesidad de internet, conocer las condiciones meteorológicas para la realización de las diferentes operaciones que la unidad tenga bien hacer en el área de operaciones. Nosotros desarrollamos un sistema de control automatizado de munición para fortalecer ese control de la munición dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ok, este proyecto, si lo puedes enfocar en la cámara, es un laboratorio que consta de 5 módulos de electrónica para chequear 5 equipos de aviónica de nuestras aeronaves, de la aviación del ejército. Están identificados que es el marker beacon, comunicador navegador, ADI, RMI, radar meteorológico y el DME. En este momento podemos hacer el encendido del radar meteorológico, como se puede apreciar, y tiene otros accesorios adicionales donde el especialista, que en este caso es el capitán, especialista en electrónica y aviónica, una vez que el piloto, estando en un vuelo, manifiesta que hay algún problema con algún equipo, él se encarga con este banco de desmontarlo, hacer la reparación, calibración y volverlo a instalar en la aeronave. Muy buenas noches, soy el primer teniente de José Rafael Martínez Hernández, participante de la especialización de guerra electrónica en la Escuela de Estudios del Poder Aéreo. Yo pertenezco ahorita a la Dirección Conjunta de Inteligencia. El proyecto que tenemos aquí presente, porque está de manera táctica, es la primera arma de energía dirigida creada aquí en la República Bolivariana de Venezuela. No contamos con este tipo de armamento. ¿En qué consiste? Emite ondas electromagnéticas de gran intensidad, en la cual en su rango de acción quemaría todos los equipos electrónicos que tengamos en el área. Bondades del equipo, no afecta a las personas, que sí que se puede emplear de manera táctica y sigilosa. Mínimo coste de empleo, fácil uso y no hay regulaciones internacionales con este tipo de armamento, ya que es un armamento nuevo, por decirlo así, que son las armas de energía dirigida. Capitán Joan Paul Torres Avendaño, participante de la Escuela de Artillería Coronel Diego Jalón. Mi proyecto es la creación de saquete de pólvora para el sistema italiano Otomelara calibre 105 milímetros. Debido a la problemática que se pone en evidencia en los saquetes de pólvora que se encuentran deteriorados debido al tiempo de almacenamiento y el efecto de biodegradación, lo que se propone es la creación de los saquetes con la tela popelina, la cual fue comprobada con personal del DAES y especialista del arma de artillería de campaña en el PAO y se comportó de manera adecuada en el tiro de artillería. ¿La cuál es tu nombre? Alférez José Rafael Jiménez Mujica, perteneciente de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Okay, ¿no puedes explicar de qué va el proyecto? Claro que sí. Para nosotros los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es un orgullo y nos complace estar hoy acá presentando nuestros proyectos socioproductivos, que es un avance tecnológico y educativo. La Academia Militar de la Aviación Bolivariana está exponiendo 4 proyectos, de los cuales uno es basado como un centro de comando y control de los sistemas aéreos remotamente pilotados para la vigilancia y el reconocimiento del perímetro y adyacencias de nuestra institución. El segundo proyecto viene acompañado con una inteligencia artificial, es allí donde estamos generando una robótica y en él tenemos una bobina que se encarga de detectar los metales, detectar las minas
Nuestro tercer proyecto es un aprovisionador de AK-103 calibre 7.62x39 que brinda la factibilidad y la rapidez en el combate a la hora de operar en el terreno. Y nuestro cuarto proyecto es un simulador IGLAS para impulsar y evolucionar el desarrollo de las operaciones militares dentro y fuera de un teatro de operaciones. Buenas noches, yo soy el capitán Jorge Andrés Tarazona Santos, participante del curso de especialización en caballería y blindado. Mi proyecto científico para esta feria de innovación es la adaptación de las máscaras antiguas para el sistema de combate o vehículo de combate BTR-80A. Es simplemente las máscaras antiguas que se encuentran en los parques de armas de nuestras unidades, ya que nuestros vehículos de combate BTR-80A en las unidades de caballería vienen con un sistema llamado sistema IBF, que es para la protección de armas químicas, el ataque de armas químicas, y esta adaptación permitiría el uso de las máscaras en los parques de armas en la adaptación de nuestro sistema de armas, ya que no vinieron dotadas en el año 2011 con su adquisición en Rusia. Soy la Guardia Marina María Elvis Morales Medina, de la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana. Mi proyecto es un programa digital educativo para las ayudas a la navegación en la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana. Propone ser una herramienta didáctica y práctica para el conocimiento y aprendizaje de los cadetes de nuestra augusta casa de estudios. Buenas noches, soy el Guardia Marina Contreras Pestano en Manuel Jesús, plaza de la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana. Mi proyecto es una implementación de un sistema de control de dotación de materiales clase 2 para el personal de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Buenas noches, somos los cadetes de primer año de la Academia Militar del Ejército. Nuestro proyecto por acá es un sistema de tiro para que mejorar lo que sería la precisión del combatiente. Primero empezando con lo que sería el disparo de armas láser, como las que tenemos por acá. Estas armas, nosotros por acá al dispararlas, tenemos lo que sería un receptor, ¿verdad? Y el cual mediante el sistema nos mide el puntaje del donde nosotros disparamos. Este sistema, este receptor, tiene un rango en el cual él puede recibir el láser. Posteriormente a eso, se procedería a entrenar con lo que sería este tipo de... Al percutor golpear acá, lo que emitiría es un láser, el cual será captado por esta cámara que tenemos por acá y en un sistema que está en desarrollo actualmente y está en prototipo. Cadete Querecuto Andrea, pertenezco a la Academia Militar del Ejército Bolivariano de la compañía CEFOP, y les estamos presentando un proyecto que se trata del diseño de una planta de pirólisis para extraer combustible del plástico. Este proceso se genera mediante la recolección de plástico, en este caso termoplásticos, que son los que tienen la capacidad de deformarse y darle nueva forma y descomponerlo de muchas maneras. Estos plásticos son preseleccionados porque no todos están compuestos con la misma materia. Entonces pasan por un sistema de molienda donde se convierte en una biomasa y pasan por un sistema de secado para eliminar el agua. Esta materia es enviada a un reactor donde se va descomponiendo. Se rompen las estructuras del polímero y se extrae el gas sintético. Buenas noches, distinguido de primer año, Herrera Choro Anderson José, compañía CEFOR de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Nosotros estamos trabajando con nuestro proyecto con energía biofotovoltaica, que es la energía que se obtiene a través de las plantas. El proyecto consiste en generar electricidad a partir de estas plantas, ya que en el suelo hay vida microbiana que se alimenta de esta sustancia de las plantas y generan electrones. Y de esta manera se desarrolló la cuarta Feria de Ciencia y Tecnología en el Salón Venezuela del Círculo Militar. Esta feria se extenderá hasta el sábado 13 de abril. Y recuerda, síguenos por nuestras redes sociales Aerovisual VNZLA y nuestro canal de YouTube Aerovisual TV.